Mi nombre es Nati y te doy la bienvenida un día más a este nuestro canal. Si te gusta alguno de estos diseños, te invito a quedarte hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle. Lo primero que voy a hacer antes de comenzar con cada diseño es aplicar una base en cada una de mis uñas. En este caso estoy utilizando endurecedor, pero tú puedes utilizar la base de tu preferencia. Luego de la base voy a aplicar en todas las uñas, exceptuando una, esmalte en color rosado traslúcido. Es un rosado bastante claro. También puedes utilizar otro color de base que combine con el verde. O si lo vas a hacer en otro color, un color que contraste. Si aún no formas parte de esta familia, te invito a hacerlo tocando el botoncito rojo que aparece aquí abajo. Y también es muy importante que actives la campanita de notificaciones, en especial esa opción que dice todas las notificaciones, para que así no te pierdas ni un solo video. Ahora, en la uña que dejamos sin esmaltar, vamos a aplicar este verde militar o verde oliva. Y en el resto de las uñas vamos a hacer la línea francesa utilizando un pincel para detalles de 15 milímetros y el mismo esmalte verde. El verde militar lo apliqué para crear una base y que luego el siguiente esmalte luzca mucho más. Por encima de todas las zonas que esmaltamos con verde oliva o verde militar, voy a aplicar ahora este esmalte con glitter en el mismo color. No olviden que si comparten este video o cualquier otro video del canal, me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y así también poderles seguir creando más contenido para el canal y compartir con ustedes cualquier idea y cualquier conocimiento. Ahora voy a utilizar un pincel angular número 2 y pintura acrílica en color crema de leche y también en color amarillo azafrán. Cargo mi pincel con los dos colores y descargo para quitar los excesos de producto y evitar así que se manchen las pinceladas y los trazos no queden bien. Además, vamos a lograr matizar los dos colores. Ahora hago dos pétalos por encima de la línea francesa. Y luego vamos a hacer un tercero, pero vamos a cambiar uno de los colores. Si les está gustando este video, por favor, déjenmelo saber en los comentarios y también me pueden regalar un me gusta si es así. Repasamos todas las veces que sea necesario cada pincelada. Vuelvo a cargar mi pincel angular número 2 con la pintura acrílica en color blanco y en color amarillo azafrán. Recuerda hacer la carga y descarga todas las veces que sea necesario para que se maticen los colores y quitar los excesos de producto. Este paso es fundamental. El tercer pétalo quedaría por encima de los dos pétalos principales en el medio. Y ahora lo que voy a hacer también es la base para otra flor más pequeña que voy a hacer por encima, también utilizando color crema de leche y color amarillo azafrán. En esta ocasión no apliqué la camate porque pensé que no iba a ser necesario, de hecho en ninguno de los diseños del día de hoy la apliqué, porque realmente la mayoría son muy sencillos, pero en este caso no lo hice precisamente porque pensé que no la iba a necesitar porque tenía en mente otro diseño. Pero sí, yo se las recomiendo, aunque como pueden ver igualmente el diseño sale perfecto aún sin haberla aplicado. Por lo tanto, no se sientan mal si no pueden conseguirla en sus países. También añado dos pequeños pétalos, uno de cada lado, con la pintura acrílica blanca y la amarilla.
Además, quise añadir algunas hojas en color verde, utilizando además pintura acrílica en color crema de leche, la misma que utilizamos anteriormente, y nuestro pincel angular número 2 que lo estuvimos cargando con los dos colores. Si tienes cualquier duda o cualquier pregunta, me lo puedes dejar saber en los comentarios, pero primero te aconsejo que veas los videos completos desde el principio hasta el final sin saltarte ningún detalle, porque la respuesta puede que esté en el mismo video, o puedes pasar por la información o descripción del video y allí vas a encontrar las preguntas más frecuentes con las respuestas. Quiero darle gracias a Dios por haberme permitido tener un año más el canal y todas mis redes sociales, por ver cómo van creciendo poco a poco. Quiero darle gracias también por la vida de cada uno de los que forman parte de esta familia, es decir, por cada uno de ustedes, y desearles de paso a ustedes muchas bendiciones en el poquito tiempo que queda de este año y para el año que está a punto de comenzar. Muchísimas bendiciones, muchísimas felicidades, y que podamos seguir juntos aquí compartiendo, y que Dios me siga dando sabiduría para compartir con ustedes, para poder ayudarles en lo que sea posible y para poder seguir creando más contenido. Con pintura acrílica en color marrón y un pincel para detalles, en este caso es de 15 milímetros, voy a añadir algunas líneas delgaditas en las bases de las flores y también algunas hojas pequeñas y ramas, algunos detalles para complementar y realzar el color de las flores. En el canal tenemos una lista de reproducción de videos de Navidad y de esta temporada en general. También recuerden que tenemos varias listas de reproducción con diseños por colores y así con diferentes temáticas, por si ustedes desean revisar las listas de reproducción del canal, y así están más organizados los videos. Este año no he podido estar de la manera que quiero con el canal, es decir, no he podido compartir con la frecuencia que lo hacía en otro momento. Gracias a Dios estoy muy bien, solo que no tengo el mismo tiempo que antes para hacerlo. Y aunque a veces me planifico y pienso que voy a poder compartir un poquito más, no lo he logrado. Espero que me comprendan y que me disculpen si les ha causado alguna molestia. También con un punzón y pintura acrílica blanca añadí algunos puntos pequeños. Y por último voy a sellar toda la decoración y cada una de las uñas con brillo de acabado. Y así nos quedaría este primer diseño. Es bastante sencillo, con unos colores bastante llamativos y mucho brillo. A mí en lo personal me ha gustado, pero también pueden hacer lo mismo pero sin este tipo de flor y hacer algo más pequeñito, más sutil y que se vea más sencillo. Pasamos a nuestra segunda opción y lo vamos a hacer luego de aplicar la base, igual que en el diseño anterior, y que lo vamos a hacer en todos. Voy a aplicar en una de mis uñas esmalte en color rosado translúcido, el mismo que utilizamos en el diseño anterior. En la siguiente uña voy a aplicar esmalte con glitter dorado. Y en el resto voy a estar utilizando este esmalte en color marrón. Es un marrón bastante intenso, rojizo, y la verdad es que se ve hermoso. Ahora, con el mismo esmalte en color marrón, vamos a hacer esta zona de la uña, aproximadamente la mitad. Simplemente vamos a esmaltar esta zona tratando de que quede lo más recto posible. Luego también apliqué este glitter, que es un poquito más grande, sobre el esmalte con glitter pequeño en color dorado. Con pintura acrílica en color blanco y mi pincel para detalles, pero en este caso de 20 milímetros, voy a hacer dos líneas delgaditas en el centro de la uña, dejando un pequeño espacio entre ellas. Una de las líneas va a estar en la unión de los dos colores de esmalte y la otra por encima del color marrón.
En el espacio que quedó entre las dos líneas blancas voy a aplicar los dos esmaltes con glitter dorado que utilizamos para la otra uña. En la zona que tenemos esmaltada en color rosado vamos a hacer pequeñas flores, en total van a ser 3. Voy a hacerlas con un pincel para detalles de 6 milímetros. Cada flor va a tener aproximadamente 3 pétalos, aunque puedes hacerlas un poquito más grandes con una mayor cantidad de pétalos, pero ya eso queda a tu gusto. La forma de los pétalos la voy a hacer similar a cuando hacemos ramitas con hojas bien pequeñitas. Es muy sencillo, simplemente dejamos una pequeña gota de pintura sin que sea demasiado en las cerdas del pincel. Colocamos la gota en la zona donde queremos que quede nuestro pétalo y luego terminamos de extender la pintura hacia adelante dándole forma de gota en sí a la hoja o al pétalo. De esta forma hacemos cada uno hasta que hagamos todas las flores. Puedes hacer más o menos, o puedes hacer esta cantidad como lo hice yo, que no son muchas, para no sobrecargar el diseño. Ahora con un pincel de 15 milímetros y la misma pintura acrílica blanca voy a hacer líneas bien delgaditas en algunas zonas como si estuviésemos uniendo las flores entre ellas. Ahora voy a aplicar brillo de acabado en el centro de cada flor para luego adherir un pequeño glitter en color bronce, también puede ser dorado o marrón, en el centro de cada flor. Puedes utilizar también una pintura acrílica de un color que contraste o pedrería. Nuevamente, al igual que en todos los casos, aplicamos en cada una de las uñas para sellar y terminar el diseño brillo de acabado. Así nos quedaría esta segunda opción. A mí en lo personal me gusta bastante, es algo sencillo, pero con un color muy lindo. Pero todavía no hemos terminado porque aún nos queda un último diseño. Para nuestro último diseño o nuestra última opción voy a estar utilizando este esmalte en color nude. Es un rosado muy muy clarito, es nuevo, es uno de los esmaltes nuevos que compré y les estuve mostrando en algún momento por aquí, por la pestaña de comunidad y por las historias. Voy a aplicarlo en todas mis uñas, en este caso 2 capas para que cubra mucho mejor. Ahora con mi pincel para detalles de 15 milímetros y pintura acrílica blanca, recuerden que también pueden hacerlo con esmalte blanco, voy a hacer la línea francesa en cada una de las uñas, pero bien delgadita. Ahora con un puntero y la pintura acrílica blanca voy a hacer una flor pequeña. Para hacer esta flor simplemente vamos a ir añadiendo puntos de una forma que quede lo más ordenada posible en posición circular, y luego de que tengamos cada uno de estos puntos podemos darle forma con el mismo puntero llevando la pintura hasta el centro o el interior de la flor. Esto también lo puedes hacer con un pincel para detalles. Recuerden que en la cajita de información están los enlaces directos a mis redes sociales por si también desean seguirme por allá. En especial les recomiendo mi Instagram y también mi página de Facebook, que necesito un mínimo de 10.000 seguidores para poderla monetizar, y de verdad que sería una meta que agradecería muchísimo si me ayudan a conseguirla. Si vieron cómo hice la flor o las flores del diseño anterior, van a entender fácilmente cómo vamos a hacer el siguiente paso. Para esto voy a utilizar pintura acrílica negra y un pincel para detalles de 6 milímetros. Lo que voy a hacer es una pequeña ramita y voy a ir añadiendo algunas hojas pequeñitas. Es decir, la ramita va a estar conformada de muchas hojas pequeñitas.
y en el centro se van a unir entre sí con una pequeña línea bien delgada, que la puedes hacer también con un pincel para detalles de 15 milímetros. Este tipo de hojas pueden hacerlas de dos formas diferentes. Una de ellas es con el mismo pincel ir dándole formas a cada una de las hojas, como hicimos los pétalos del diseño anterior. Y la otra opción, que también me parece muy práctica y muy fácil, es con un puntero hacer un punto en cada lugar donde quieres que quede una hoja. Y luego con un pincel extender la pintura hacia el exterior y terminar de darle la forma. Ahora, con nuestro pincel para detalles, voy a hacer una espiral pequeñita a un lado de la flor. Esto con mucho cuidado y paciencia para que nos quede lo más bonita posible. Aquí con un punzón también añadí tres puntos pequeñitos. También añadí un punto en el interior de la flor, es decir, en el centro. Ahora, por encima del punto apliqué brillo de acabado y con una punta o lápiz de cera voy a colocar una piedrecita en color plateado. También puede ser de color dorado o el color de tu preferencia. Y ahora sí, para terminar, sellamos la decoración con brillo. Y esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. Te mando un beso bien grande y hasta la próxima.